Se graba programa 7 con profesor Sky de Ringa tu Madre. Hola amigos, ¿cómo están? Los saludos amigo Oscar Mani Alvarado. Sean todos bienvenidos una vez más a este su programa favorito, Ringa tu Madre, donde tenemos las mejores noticias, las mejores entrevistas. Es más, invitados. Invitados, regalos, los mejores conductores. Ya no, pero sí tenemos grandes invitados. Por cierto, gracias a toda la gente que ha estado escribiendo para ganarse los 10 pases dobles que nos regalaron en cortesía de Robles Promotion para este viernes. Ya es este viernes, así que no lo olvide. Todavía tenemos disponibles de esos 10 pases dobles. No ha habido como tal todavía los 10, pero sí la gente está participando todavía. Y le queremos agradecer muchísimo. Sí. Y hoy tenemos un programa súper especial. Tenemos un invitado de lujo, de talla internacional. Ya lo está viendo. Para mí es un honor tenerlo aquí. Yo le digo de mucho cariño y por toda la confianza que hay con él, el tío o mi tío, pero para todos ustedes, no se emocionen, ustedes sí ringen a su madre. Él es el profesor Sky. ¿De cómo está, aplausos, profesor? Bien, bien, aplausos. Aquí, Bram. No, pues, gracias por este espacio. Y pues aquí estoy a sus órdenes, ¿no? Por parte de Ringa tu Madre y quien guste pues preguntarme algo. Pues que la ringue, dice. Aquí soy a la orden, ¿no? Y pues que ringa su madre, profesor. Pues a darle. Bienvenido. Ya lo dijo, profesor. Los próximos 40, 45 minutos vamos a platicar muchísimas cosas, sobre todo con un gran invitado. Y no sin antes presentarle también a los conductores de esta tarde, este día, esta noche, a la hora que usted nos está observando. A la hora que nos guste ver, ¿sí o no? Israel Alcázar. ¿Cómo estás? No me interesas. Bienvenida, Poli. ¿Cómo estás? Hola, buenas. Oye, buenos días. Pues muy contenta de estar aquí en este podcast tan bonito que es Ringa tu Madre. Muy fresco, de verdad. Sí. Profesor, bienvenido a este programa que la va a pasar increíble. Claro que sí. No, pues es, hay que divertirnos, ¿no? Claro que sí. La margarés queda atrás. Es correcto. Como debe ser, ahora sí, Real Alcázar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ringa tu Madre. Hoy es un programa muy especial. Sí. Está el profesor de profesores, aunque a los demás profesores les arda el fundillo. Pero estamos en Ringa tu Madre. Mani, estoy muy extasiado, estoy muy feliz. También tenemos a Poli en esta alineación del partido del día de hoy. Pero bueno, hoy, profe, hoy estamos contentos de que te tenga con nosotros. Lo que sí queremos preguntarle es, ¿se acuerda cuando usted era un chamaquillo y tuvo un primer recuerdo de la lucha libre? ¿Se acuerda aquella vez cómo se enamoró de este deporte? ¿Qué lo trajo acá? Pues mira, lo que me trajo aquí, pues ahora sí que vengo de la dinastía Alvarado, sí, o sea, por parte de mi señor padre, que en paz descanse, y de su señora madre de los Alvarado. Somos primos políticos muy lejanos, pero nacimos y se dio ser vecinos de ahí, de la Valle Gómez, de la gran Valle Gómez, que tiene tantas historias, y sobre todo con, porque que en paz descanse, que pues, éramos uña y mugre, éramos inquietos, éramos traviesos. No es un orgullo decirlo, no, pero pues, de chamacos, ¿qué no hacemos, no? ¿Qué no hacemos? Y sobre todo que llegó un momento que hasta para andar de fiesta teníamos que estar ahí haciendo maldades y andar pegándole a Roberto, como le llaman. Y no es un orgullo decirlo, no, pero pues de chamacos, ¿qué no se nos ocurre hacer? Y pues de ahí fue como empecé a caminar con eso. Tuve un incidente con una bandita, ¿no? Con una bandita y... Sí, porque era muy común en la Valle Gómez. Así es, ¿no? Duelos de bandas, y, ¿no? Y me tocó la de malas de que me metieron un balazo, me picaron, me golpearon bien feo, fui a parar al hospital. Y fue cuando nace esto de que me dicen, porque te la quieren sacar, porque... Hubo uno de ellos que se ensañó conmigo y le digo, pues la verdad sí, no, se mete a entrenar con nosotros, ¿no? Y fue cuando me metí yo a entrenar con Chadito Cruz, que en paz descanse también. Posteriormente mi profesor Aarón Alvarado Nieves Robin Hood también, que en paz descanse, ¿no? Pero la verdad fue algo que sí era muy dolido para mí porque, o sea, ahora sí que por nada, ¿no? Y ese era más que nada, era mi coraje de que por nada me había pasado eso, ¿no? Y fue la forma de como... Desquité mi coraje, me encantó y me gustó la lucha libre. Y aquí soy el mejor profesor del mundo, aunque como dice acá, aunque le salga, pero soy el mejor profesor, soy el jefe de jefes. Es correcto, profe. Oiga, pero ya debutó, ya empezó a entrenar, ya, o sea, ya no era un chavo, ya no era un chamaco. No. Normalmente todos los que entrenan empiezan a los 12, 14 años. Así es, no, yo empecé a los 26 años, y la verdad era tanto, o sea, digo, me fue un preentreno o un previo de... ¿Sí? De aprender eso, de sacar mi coraje, ¿no? A la luz del día. Pero de ahí, como me encantó, y vieron que tenía yo las cualidades, pues lo único que fue, de hecho, Aarón Vázquez hicieron un concurso, porque después de ahí salió Danny Boy, porque era de los arqueros del espacio, y hicieron un torneo, un concurso de 10 luchadores a ver quién ganaba ese lugar, y yo fui el acreditado, ¿no? Pero yo realmente, prácticamente, ya a nivel profesional empecé a los 26 años. Sí, que ya es una edad avanzada, ¿no? Nunca es tarde. Poli, todavía puedes debutar.
Oye, sí. Sí, porque Poli está abajo de los 26. No, ¿no? Poli está, creo que apenas llegando a los 20, güey. No, no lo voy a ventilar. Pero Poli, antes que nada, darte la bienvenida a este tu espacio Ringa tu Madre, la nueva incorporación, como lo dijo Israel Alcázar, es parte de la nueva alineación de este gran programa. Y sé que sin duda alguna vas a hacer grandes cosas con nosotros, te doy la bienvenida. Muchas gracias. Mira, qué gran padrino tienes de lujo hoy, como lo hace. O sea, que hay bautizo. Hoy debuta. Claro, hoy que sí. Ah, mira, ya sé. O sea, que hay bautizo. Sí, pero me toca no, el pues, bienvenida, ¿no? Y pues gracias por el espacio también aquí. No, hombre, al contrario, un honor que el profesor Escaede esté aquí con nosotros. 35 años de trayectoria, profesor. Así es. Sin duda, todos los personajes que ha tenido que usar dentro de la lucha libre, dígame, ¿cuál ha sido su favorito? Pues el primero que fue el que me dio a anotarme a quien soy ahorita como la flecha, ¿no? Dentro de los arqueros del espacio en aquellos tiempos del toreo de cuatro caminos, que ese me fue el que me hizo caminar y darme a notar a nivel mundial, porque así fue, porque dentro de mi debut en el toreo de cuatro caminos, así bajando yo, Lolo, el señor Shima, me sabes que te vas en septiembre conmigo a Japón, ¿no? Y así fue en el 93. Así es. Una experiencia tan grande que cuando yo debuté en el Toreo de Cuatro Caminos, yo debuté en una tercera lucha al lado de que mis padrinos, que en paz descanse, Kung Fu y Kato Kung Lee. ¿Ves? Y lo que nadie, ¿no? Y mucha gente de ellos, de los de las primeras, pues pillaron lo que le llaman pillar, ¿no? Ahora, se quejaron. Siempre. Sí. Pero realmente la garra de Kaplov, la garra que tenía un carácter, pero sí, extremadamente canijo. Sí, que era muy bravo, ¿no? Sí, no era canijo, parte de programación de sí, toreo, canijo, ¿no? No, era un señor muy canijo, Y la verdad, o sea, muy disciplinado, muy recto en la profesión. Lo que a muchos a hoy en día nos falta, que es la disciplina, ¿no? La disciplina es muy, muy... Justamente. Israel no va a estar hablando. Sí, no, saludos allá, donde están en casa descansando. Y la verdad, pues te digo, fue como el señor me dijo, no, es usted muy bueno, pero necesito que suba de peso, o sea. Pero digo, todos pillaron por qué, y la garra les decía, pues a ver, hagan lo que hace él, sean como es él. Yo era muy delgado, yo pesaba 42 kilos. ¡Wow! ¿Ves? Y me decían, eso pensé yo cuando nací, cabrón. Lo que hace falta. Así te creo. Ahora este es un monopolio este cabrón, ahora es un monopolio. Sí. Pero sí, te digo, entonces todo eso me orilló, ¿no? Hasta ahorita seguir haciendo las cosas bien. De hecho, mi profesor en paz descanse, Robin Hood, era de los mejores profesores, ¿no? Sí, sí. Y que no nomás soy el único, somos muchos los que todavía hay por ahí, andan ahí. Otros ya fallecieron. Y de ahí surge de que Baby Richard andaba buscando el último dragón, un profesor, un instructor. Y ¿sabes qué? Pues Aaroncito ya falleció, pero ahí está la flecha. Es uno de los mejores que dejó a Aarón. Y fue como... De ahí fue como encaminé como profesor. Posteriormente me ve Ray Mendoza, que en paz descanse, el villano primero, o la dinastía Mendoza, y me dice, ¿sabes qué? Me dijo, usted es un maestro, usted es un profesor. Váyame a ver a la comisión. En ese tiempo, Ray Mendoza era el director, presidente de la Comisión de Box Luchas del Distrito Federal, y me acredita como tal, como profesor. Y de ahí a la fecha, pues aquí soy, mira, sí, catalogado como uno de los mejores, que eso me ha orillado a hacer lo mejor las cosas. Me encanta la fiesta y el despapalle como a todos, ¿no? Aquí no. Pero, ¿a quién no? Y más en este medio. Exacto. Pero mi línea es una, ¿no? Y mi disciplina, sobre todo mi disciplina, mi carácter, ¿no? O sea, no porque me hayan tratado a mí antes, yo voy a ser ahora, ¿no? Pero hoy en día hay cada chamaco que, cuidado, mija. Entonces, la verdad conmigo no, ¿eh? A mí yo no puedo ser deshonesto ni hipócrita. Y sobre todo que, una, mi profesor en paz descanse, ¿no? Sí, Robin. Sí. O sea, la dinastía Alvarado, Chadito Cruz, Ray Mendoza, Huracán Ramírez, Felipe Jamelí, Rafael Salamanca, el villano primero, Huracán Ramírez, Raúl Reyes, el fantasma, son los que me acreditan. Y yo les puedo traer aquí a que lo vean, quién me acreditó como profesor, ¿no? Y aparte no hay muchas acreditaciones de profesor, o sea, no es como las licencias de luchador o de referee, ¿no? Que se dan. Ah, no, ese es algo muy diferente, es por escrito, ¿no? Y realmente... Eso me ha orillado a que yo siga haciendo las cosas como debe de ser. Claro. No quito dedo de renglón, ¿no? O sea, seré tóxico, deshonesto, no, ni pobre, ¿no? Tóxico, pero, me interesa. Es que luego dicen, no, es que luego, o Márgaro, pero la verdad, o sea, de veras, eso es de disciplina y de mucho respeto, ¿no? Sí. Claro. Y la verdad, la gente lo ve así, ¿no? Y por eso muchos no llegan. Y tienen, de veras, tengo tanta infinidad. ¿Por qué me enseñan a mí, profe? tengo infinidad de gente, de alumnos, o sea, que tienen mucho talento, pero desgraciadamente... su inquietud, su indisciplina, su desesperación, porque eso no es de la noche a la mañana, ¿eh? Exacto. La verdad, a mí me ha costado 35 años ser quien soy, y no por eso voy a dejar perder tantos años por culpa de alguien que... Claro. Pero aparte, profe, sí, o sea, cuando entrena, hay muchos profesores que ya me tocaron, que ya no entrenan, o sea, ya no se azotan, ya nada más
marcan el ejercicio y ya quedó. Pero el profe sigue estando al tope, güey. O sea, el profe pone los ejercicios. Sí, el profe pone el ejercicio y lo hace primero para que tú lo veas y todo. Y, pues, o sea, ¿cómo dices que no, güey? ¿No? O sea, ¿cómo dices no? Pues, no, o sea, mira, y la verdad, eso es lo que me ha caracterizado a mí, ¿no? Yo soy muy creativo, ¿no? Y yo no soy de los que... a mí me dicen, oye, haz esto, lo que hace Manny, lo que hace Israel. No, o sea, es que yo, pues eso, yo no lo puedo hacer, ¿por qué? Porque van a decir, no, pues, se basa a mis cosas, ¿no? Sí, claro. Y la verdad, no, yo, o sea, yo, y tengo el derecho, y se lo hizo con el Ángel de Oro, o sea, que es mi compañero, ¿no? Pero, o sea, sí, él ocupó un movimiento mío, que llegó el momento que yo hasta mandé un video a las oficinas del consejo, pues, diciendo que respetara eso, ¿no? Porque son cosas mías que a mí me costaron, y lo dejó hacer, de hecho, con Huito, la máscara, también tuvo problemas. ¿Sí? Por lo de un movimiento que yo se lo enseñé a Huito, que la campana es la campana. Uh-huh. Pero el cambio que radical... Sí. Eso lo hacía Turbo también. Ajá, también Turbo, sí, ¿no? De hecho, Turbo lo permitió de que lo hiciera Huito la máscara, ¿no? Claro. Porque hay niveles, hay jerarquía, ¿no? Pero desgraciadamente muchas veces, si no lo entiendes con palabras, se requiere ya a los trancazos, ¿no? Sí, de últimas. Las letras con sangre entran, decían antes. Es que así es, ¿no? Sí. Así es. Y es como debes de hacer respetar. Desgraciadamente... pues muchas veces somos ignorantes, ¿no? O no respetamos, no sabemos, pues, apreciar las cosas de cada quien, o algo que te identifica a ti, ¿no? Claro. Entonces, a mí me ha costado, ¿no? Y es con lo que he caminado, con lo que me he identificado. Pero muchas veces la gente, o sea, lo veo, lo agarra de broma, ¿sabe qué? Pues lo voy a hacer que realmente lo respete, sí, de un modo u otro, ¿no? Oye, pero es lo que pasa hoy en día, ¿no? O sea, todos los luchadores ya todos se parecen. Exacto, porque hacen los mismos movimientos, decir, ¿no? Es que es justo lo que iba a decir. De los 35 años que tiene profesor ya en este medio, desde que debutó hasta ahorita, que ya es catalogado de los mejores profesores a nivel mundial, ha habido varios luchadores que, pues, conforme las generaciones han ido pasando, ya no respetan, ya no tienen ese temor, ya no tienen ese valor de, sí, llegar a un vestidor y saludar como tal, sí, ¿no? Con el respeto que uno se merece, ¿no? Ya hoy en día es, todos son güeyes, ya todos son, mi chavo, mi brother, y ya no saludan como debería de ser. ¿En qué momento cree usted que se perdió todo eso? Pues mira, una, desde la desbandada de... O sea, y no se culpa, en este caso, a Antonio Peña, ¿no? Que claro, descanse. O sea, todos los cambios radicales, porque simplemente a hoy, ¿cuántas y cuántas redes sociales hay? Bueno, no redes sociales, sino... ¿cómo te diré? ¿Empresas? ¿Promotoras? No, de los que van a... Medios de comunicación. Medios de comunicación. Que luego ya parece que hay hasta más medios de comunicación que luchadores. Sí. Pero muchas veces están ahí alrededor. Sí. Y es la gente que más estorba, ¿no? No, yo de verdad, mi admiración y respeto, y yo salí de ahí, y sí, no me aprovecharon, no me valoraron, sí, aunque sigo teniendo las puertas abiertas, porque me han llamado a eventos, sí, al Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? Pero ahí hay más disciplina, y, o sea, siguen con su lineamiento, aunque muchos los tachemos de que no salen de lo mismo y eso, pero eso es primordial, ¿por qué? Porque no han dejado, y ve sus entradas, claro que no en todas las plazas de ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, la disciplina, la ética que tienen ahí, ¿no? El respeto al vestidor, ¿no? Lo que habla. Exactamente, sí, sobre todo eso, ¿no? Y la verdad es algo, o sea, tú verás parece de velorio, pero realmente así son las cosas. Ahora, en tu presentación igual muchas veces, hay veces que llegan ya en short, sí, con chanclas, exacto, o sea, todos fachudos y perdón, no voy a decir nombres, pero yo he visto últimamente hasta leyendas o que todas sean antiguos. Dije, no, man, o sea, ¿cómo es posible aquí que siendo, no, aquí, no, no, aquí que se queda, aquí queda? Que siendo un monstruo, ¿no? Que siendo un monstruo de la lucha libre. Claro. Y vengan, yo a mis alumnos, de veras, de hecho ayer opté por sacar a cuatro canijos, porque ¿cómo es posible que todavía no tienen la capacidad de andar luchando? Y sobre todo que andan ahí de, como dicen, algún navarro en las moleras y no, yo los ando jalando en eventos de prestigio. De hecho, sí, en Bandidos, que yo soy el sinodal, uh-huh, ahí. Uh-huh. De verdad, estamos creciendo como no te imaginas, pero haciendo las cosas bien. Y yo soy el sinodal de ahí. Ya, profe. Y cualquier cosa, yo y a Don Lalo y al Bandido me dice, profe, no, pues, mi hijo, es que si no les digo las cosas, o sea, no nomás, sí, eres tú, somos muchos del roster. Claro. Entonces tenemos que compartirles a todos, no nomás hay que salpicar a uno, sí, ¿no? Sí. Entonces yo siempre soy en contra de todas esas cosas. Pero es que es eso, ¿no? Que tengan la paciencia y la dedicación de... Están entrenando y prepararse para que de ahí brinquen, porque todos quieren ser luchadores. Ah, rápido. No, sí. Lejos, mira, de verdad, el viernes fuimos a un evento, uh-huh, con Psycho, de, sí, veras que es un gran ser humano, de veras, y con paso. Demon, el villano, sí, de veras. Y es mi sobrino, bueno, es mi sobrino, o sea, y de veras, la atención que nos da, el aprecio, o sea, ¿qué no te cobija? Y de veras, yo, sí, terminando de luchar, de veras, Dios nos los bendiga, es un honor trabajar. O sea, para mí fue un honor, un orgullo trabajar con ellos al lado de Blue Demon y de él, ¿no?
pero sobre todo lo ser humano que es, ¿no? En serio, lo que nadie, de veras, o sea, tacharán a la familia Prado, pero no todos son iguales, la gente no lo entiende así. No todos somos iguales. Exacto, la verdad, cada uno de nosotros tenemos nuestra imagen, ¿no? Y tú sabes, si te critican es porque pues, eres mala onda o porque eres buena gente o qué sé yo, ¿no? Pero pues, siempre todos tenemos nuestro carácter, nuestra forma de ser. Claro. Y ya no nos da, pues, de que no hablen de nosotros o que sí hablen de nosotros, pero que sea para bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, un compañerito que tenía que estar en Big Lucha, en Big Lucha World, sí. Yo todavía le estoy ayudando, ¿sabes qué? Sube en la primera para que llegue. No, sí llego, profe. Pues resulta que no llegó, sí, no llegó al evento, hubo problemas ahí, fue un poquito... Uy, no. A lo que me cuentan, ¿eh? O sea, eso yo nomás sí. Lo digo. Como, bueno, yo estaba del otro lado, sí. Como comentario, ¿no? Que fue un poquito grosero con don Lalo y hubo problemas ahí, ¿no? Y ayer hablando yo con el señor Lalo, me dice, le digo, yo le estoy diciendo, le digo, vete, y no quiso, no, profe, dice, y aquí, le digo, y es que, ¿qué procede? Pues, ¿sabes qué, mijo? En diciembre terminan tus fechas y a partir de enero te me vas 2 meses casi. Porque así tiene que ser. Sí. Claro. Ay, esa es una empresa, ¿no? Y la gente, o sea, son chamacos que se les hace fácil, ¿no? Yo ya lo viví, pero de veras eso es, yo insisto, no quiero hablar de eso, es de respeto, de disciplina. A veces sí pasa, ¿no? Que hay, por afortunadamente a veces hay trabajo y tocan dobletes. Uh-huh. Y a veces sí uno llega muy apretado, ¿no? Pero creo que si tiene la posibilidad de ir una lucha abajo, que es lo que no todos hacen, ¿sí? Pues se aprovecha, ¿no? Para cumplir en ambos lugares, ¿no? Porque al final del día es un ingreso económico. Así es. Y es exposición. Porque aparte, yo sé quién está hablando, y era una buena exposición, era un buen contrincante internacional contra quien iba, ¿no? Para eso iba. Era una buena oportunidad. Para eso iba, no, iba con Jack Evans. O sea, yo dije, sería un honor para él, no. Haber luchado con él y que era la lucha estrella. Claro. No, así es su nombre, pero ese le dicen el mi rey de la lucha libre. Entonces, desgraciadamente, o sea, pobre chavo, de veras, y yo de veras, y con la pena, mejor. Sí, ni pena. Si no les puedes sacar sus cosas, sí, ahí se las puedo. Claro. Sí, y claro. Digan de mi misa, no me interesa, yo sigo caminando. Y si hablan mal de mí, mijo, ustedes van a estar atrás, me van a seguir atrás de mí, cabrón, y mira, yo sigo caminando. Sí, exacto, sí, ¿no? Su jerarquía sí. Lo hace seguir exacto, caminando. Exacto, mijo, pero uno se los dice porque están chavos. Tengo así, pero a montones, a puños. Pero no todos se aplican. Sí, y será muy bueno, hija, pero con la disciplina, mientras no sean disciplinados. Justo, conmigo. Tocando un poquito ese tema, profesor, pues, ¿qué considera usted que es lo más difícil? Aparte de ser un ícono, una leyenda de la lucha libre en la actualidad, ¿ya? De ser profesor de lucha libre, de enseñarle a la sangre nueva los verdaderos valores de la lucha libre. Así es, mira, y eso siempre, de hecho, yo soy sinodal. En el Estado de México y en el Estado de Veracruz, allá tienen su pobre casa también. Pues, gracias. Yo, mi esposa es allá, yo allá me casé, y he hecho mucha gente también de allá, ¿no? Y todos ustedes lo han de saber, uh-huh. ¿No? Incluso el Tirantes, que es uno de los fuertes allá. Sí, y ojalá todo ese tipo de gente. De hecho, es el padrino de varios de mis alumnos allá de Jalapa, ¿no? Entonces, cuando yo te veo como tal, yo te doy un año o año y medio. Sí. Y yo soy el que les doy el secreto de su licencia, sin necesidad que haya el examen, ¿no? Sí, porque ya los vio, ¿no? O sea, exacto, exactamente, no necesito mandarlos al examen, ¿no? Pero muchas veces quieren sacar la licencia, les digo, pues adelante, vamos, te invito a que... Pero sí te me preparo, ¿para qué? ¿Para qué no quedemos? Porque la imagen de nosotros, sí. Desde mi Robin Hood, en paz descanse, de mi profesor, éramos los mejores en todos los aspectos. Nadie podía con nosotros a nivel de exámenes. Y es que aparte antes eran exámenes de lucha, no, pero era lucha olímpica, sí, era grecorromana, libre, intercolegial. Era lo más, ¿eh? Sí. Entonces todo eso se acabó y ahora cualquiera lo pasa. O sea, yo no los merito ni el que pone adicional, pero sí les hace un daño, sí les hace un mal, ¿no? Sí. Y lo primero que los chamacos es que no, o sea, impreparados. Y en el caso mío, o sea, yo soy una de las personas tan profesional que si me toca un chavo que no tiene la capacidad, que no tiene recursos, sí, claro. Pues lo ayudo, mija. Sí. Pero si no se presta... ¿Sabes qué? Mejor lo dejo y me hago un lado. Y que Dios lo cuide, ¿no? Y que Dios te bendiga. Sí, que mejor te dediques a los micrófonos, dice el profesor. Yo era muy bueno. A hoy en día, y usted lo ha visto, ¿cuántos compañeros, cuántos tantos nomás suben a lastimarse? Sí. Yo no estoy de acuerdo. Yo, porque para empezar, lo de nosotros es de mucho riesgo. No somos Yule, mija. O parecemos Yule, claro. Pero es de mucho riesgo. ¿Cuántos no han...? Y mucho respeto. Pero hoy lo que suben es a lastimarse. Yo la verdad, yo no me presto, o sea... ¿Por qué no? Yo mejor voy a subir a demostrar lo que he aprendido de claro. Mis profesores, ¿no? Sí. Porque la verdad, aparte de que tiene mucho riesgo la lucha libre, es bien bonita, es de mucho riesgo, de mucho... O sea, y la gente, ¿no? Sobre todo la gente, que muchas veces la gente... pues no, ahora sí que no, yo no le debo hacer a la gente lo que tenga que hacer, ¿no? No. Porque más ni me va a decir lo que yo tenga que hacer, ¿no? Ni me va a decir lo que yo tenga que cobrar, ¿sí? O sea, yo cobro tal y a mi capacidad, a mi recurso, a la calidad que soy, ¿no? Uh-huh. Pero ahora muchas veces los chavos, ¿sabes qué? No, méteme a mí aunque no me pagues. O no, sí. No metas a él porque él viene y cobra muy caro. O te malinforman. Claro. ¿Ves?
Entonces, eso está mal, que no está mal. Y desgraciadamente, desafortunadamente, no se ponen a pensar que todo da vueltas. Sí. Y al final de cuentas, o sea, quieras o no, vas a necesitar de alguien. ¿Y sí. cómo los puedes ayudar? Sí, es cierto. Si han sido negativos contigo. Sabiendo no, pues que no. uno, o sea, como luego yo les digo a mis alumnos, dijo, no les doy las nalgas porque no soy puto, que apromes, pero pónganse las formas en las tiendas. ¿Por qué no les he dado, en serio? Sí. ¿Por qué sí te duelen? Pues porque uno tiene que buscar su camino de gloria, güey. Fíjate que este programa lo habíamos planeado y lo habíamos presupuestado empezar con la carrera de Skyde y terminar con su carrera como ahora profesor. No, pero creo que le vamos a dar un pequeño giro porque finalmente pues es importante lo que nos está contando y más adelante no se despegue porque sin duda alguna le traemos una sorpresa que el mismo profesor Skyde tiene preparada para nosotros. Pero a mí sí me gustaría que a lo largo de estos 35 años... ¿Nos va a regalar una máscara? Nos va a regalar una máscara. No, nos va a regalar algo muy interesante que de verdad va a llamar la atención. ¿No? Sí, bueno. Claro. Tocando, volviendo al tema en ese momento de profesor, ¿no? Pero a mí sí me gustaría que a lo largo de estos 35 años, con toda la confianza se lo digo, tío, nos cuente qué, o sea, es que es infinidad de experiencias las que ha tenido, que buenas, tan malas. Tan solo los personajes, suficiente, ¿no? que ha representado. El mejor fue el Power Rider blanco, ¿sí o no? Ah, no, lejos. Sí. Es mi como, favorito. Como Boomerang también, ¿no? Y aparte de todo eso, ahí viene otra cosa. De que anoche yo estaba viendo... unas, pues, ¿cómo te diré? De una red social. Un documental. De que están calificando a Black Terror. Ah, los mejores. Las nominaciones de los mejores. Ya. Está muy famosa y, en esos. Y o sea, yo no desmerito a nadie. De verdad, o sea, mi admiración y respeto para todo. Pero yo sí he hecho estrellas. Sí, ahí está un Averno, ahí está un Hijo del Volador, Cesaro de WWE, ¿sí? Mustafa Dalís, Ricochet, Penta, Fénix. O sea, yo he hecho grandes. Güey, pero es el profe, apenas te acaba de decir el 10%. Okada, la más chica de New Japan. Yes. Y mira, yo calladito, me dije, pero yo, o sea, yo no lo hablo, yo lo demuestro, ¿no? Claro. ¿Qué no he pisado? ¿Qué no he hecho? ¿Qué no le he dado a la lucha libre, no? Todo. Y a hoy califican, no, pues que él es el mejor. Sí, pero ¿qué han hecho? O sea, digo, no lo desmerito, ni tengo nada en personal en contra de nadie, ¿no? Pero muchas veces la gente nada más lo hace al ahí se va, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que aparte, no hay como... aparte también nada más es lo que conoce, ¿no? Exacto. O sea, conocen que está Black Terry, conocen que está... Exacto. Ay, se me olvidó el de la López Mateos, el que le decían a Leonita. Rocky Santana. Digo, pero, o sea, yo me he enfrentado y eran duras batallas con ellos. Y yo tuve, pues, que les costaba mucho trabajo tumbarme. ¿Por qué? Porque yo traía mucha escuela. Uh-huh. Y la sigo teniendo, ¿no? Y ahora no es tan fácil. Es, y a quien me ponga, ¿no? Así, y no es de que yo me sienta más chingón que no, pero tengo una capacidad muy preparado que, o sea, que las máximas leyendas, las máximas series de la lucha libre, sabidas por haber, o sea, me lo acredito, me dicen, no, eso es un excelente luchador. Yo voté por él. Yo también voté por él. Yo voté por él. Sí, pero, ¿por quién votaste? No he votado aún, la verdad. Vote ahora. Entonces, o sea, eso es lo que, o sea, nosotros debemos a la gente, ¿no? A toda la gente nos debemos. Pero sí deben de, o sea, no es a fuerza, ¿eh? No es obligatorio. No, más, chingos, no. Es un comentario que les digo. Sí, es un comentario. Pero que deben de retomar eso y hacer acto de conciencia. O sea, de que por qué, o sea, lo que ha hecho uno como instructor, como profesor, ¿no? O sea, ¿qué le has dado a la lucha libre? Que yo en este caso le he dado grandes estrellas, ¿no? Que ahí están en AEW, en WWE. Sí. En New Japan. Dragon Gate. Sí. Ahora en Big Lucha, en Bandidos Jin. O sea... Más que prácticamente es lo mismo, hice de manera internacional, en el, ¿no? Consejo Mundial de Lucha Libre, y los que estoy sacando hoy a la luz, ¿no? Y todavía puedo hacer muchas cosas, ¿no? Pero y gente que viene de fuera. Ah, no, ya hice, hay ahorita Sasha. Apenas vino Sasha Banks. Sasha Banks vino a buscarme, lloró Bailey. Conmigo. Ajá, Bailey, vinieron a buscarme. A ver, cuéntenos eso de que lloró con usted. Porque ella siempre me pone, si tú ves la red social, pone tantos años buscándote atrás de ti para que poder entrenar contigo y hasta hoy se me hizo. Ajá. Uh-huh. Así, pero, o sea, es algo, y yo no soy de compañeros que andan acarreando, no, vete a entrenar conmigo, no vayas con Skyde, porque él te va a cobrar 200 pesos para enseñarte una llave, y además él te lastima. Así la gente lo sí, les dice. Sí, de acuerdo. Pero es esa gente que, pues, que no tiene... Madre. Exactamente. No, y que nunca van, y que te sigo yo diciendo, pues siguen atrás de mí, ¿sí? Pero bueno, o sea, es que es imprescindible todo lo que nos ha contado, es hermoso todo lo que nos ha dicho. ¿Alguna anécdota así en específico con todo lo que nos ha mencionado, con sus alumnos, con las experiencias que ha vivido, con las rivalidades que ha tenido? ¿Alguna experiencia que haya dicho, sabe que esta me la voy a llevar y es la mejor que he tenido a lo largo, como Skyde, como La Flecha, como los personajes que ha tenido, como el profesor, como el tío? Ahí te va, mira, y esa vez fue en unos departamentos de que muchos de ustedes deben saber, de Enrique Vera,
que ahí en la Lagunilla tiene departamentos. Ahí estuve viendo Black Man, Paz Descanse, Álvaro Meléndez. Y yo un día llego con el Villano Tercero a una reunión que tenían. Ahí estaba el Porgy. Estaba, bueno, Fishman. Pero son reuniones, o sea, laborales. Exacto. No crean que son reuniones para... Pero yo, lo que a mí me de ahí, pues yo opté por seguir siendo, o sea, serio y admirando y respetando ese tipo de personas, ¿no? Uh-huh. Porque llego y dice Enrique Bravo, bueno, ¿y quién es él? Uf. Yo iba con el Villano Tercero, ¿no? Oh, pero es que no puede entrar aquí. Sale el Porgy y otro señor que es un comandante de la Policía uh-huh. Federal de allá de Reynosa, uh-huh. muy amigo de todos ellos, y sale. Y el que no permitía yo entrar en ese núcleo era Álvaro Meléndez Blackman. Uh-huh. Y sale Enrique Vera, ¿sabes qué? Ponemos, te voy a pedir un favor, el departamento es mío, me pagas una renta, pero Jorge entra porque viene con Arturo. Y si Arturo lo trae, es por algo, porque aquí no entra cualquiera. Y Arturo lo trae. ¿Y quién es Arturo? El Villano Tercero. Uh-huh. Y se pone porque, ¿sabes qué? Lo hace a un lado y me mete. Y de ahí, o sea, y de hecho, o sea, no sé, era, en cierto modo era tanto coraje de Black Man conmigo, porque en cierto modo yo lo llegué a superar, como a Láser, que en paz, básicamente, que siendo mi pareja, él estaba muy molesto conmigo porque yo lo superé. Sí, en cuestión de... Pues de que... Pues en cosas luchísticas, ¿no? Exacto, en recursos. En recursos, exactamente, ¿no? Entonces, ese era el coraje. Y de ahí, pues jamás, jamás se me metió en la cabeza de cometer errores andando con todos ellos. Si me decía, hijo, vamos. Y si yo le decía, oye, ¿me invitan? Ojo, sí, vamos. O sea, nunca me negaron nada, pero por eso. Entonces, yo de ahí dije, pues ese es. Y aparte de que yo soy así. O sea, mi línea que es así. Qué bonito. Sin duda alguna. Una gran historia la que nos está contando. Sí, perdóname, es que antes de entrar en los núcleos así. Perdóname. Bienvenido, qué bueno que viniste, güey. Oye, pero es que antes de entrar en esos núcleos eran muy cerrados. O sea, lo que comenta, ¿no? Hoy en día la lucha libre está como muy abierta. A mí me ha tocado ver que hay medios que, digo, yo sé que son conocidos, yo sé que son amigos de muchos, pero están ahí como en el vestidor o están esperando a que termine la función y ahí se quedan. Y es como, no, o sea, hay una intimidad. En el vestidor y en las luchas. Es, ¿no? En Big Lucha sí nos tocó que somos como un poco más celosos. No, lejos, o sea, no. Yo soy uno de ellos, ¿eh? La verdad, yo volteo para todos lados. Y de hecho, yo he sacado gente, aunque sean de mis alumnos, ¿por qué? Porque se han perdido hasta cosas en los vestidores. Claro. Sí, y la verdad, y ese es un requisito, ¿eh? Yo me acuerdo que Cuchillo, en paz descanse, en la Arena Naucalpan, uh-huh. un compañero metió a un familiar o un cuñado, no sé qué. ¿Sabes qué? ¿Quién eres? No, pues vengo con fulano. Pues sabes que no puedes estar aquí. No, pero es que vengo, no puedes estar aquí. Pues sáqueme. Ah, ¿quieres que lo agarre y que lo saque a chingadas? ¿No? Y es que lo de nosotros es privacidad. La verdad, lo de nosotros es privacidad. Aparte, una idea que aparte, nomás falta, van con bañeritos que traen las pinches uñas largas y que nomás andan viendo a ver qué trae uno. Sí, no. Y se descuida uno o se sale todos del vestidor y lo primero que hace es lucrar. Tracas. Lamentable. Sí, y la verdad, en serio, ¿eh? Y eso no se hace. Tracas. Y la verdad, o sea, yo no me espanto, ¿eh? Porque a mí me encanta la fiesta que no he probado, pero hay modos, hay lugares, claro. ¿No? Y desgraciadamente ahora somos bien. ¿Qué pasó, producción? ¿Por qué lo volteaba a ver así? ¿Por qué se está así riendo? Como lo ve de serio y de profesional, mi profesor es todo un pachanga hablando, ¿eh? Créame, o sea, créame que pero sí. La verdad, o sea, te digo, yo no puedo decir que no, mija, no, porque todo el mundo, y de hecho me dice el pachangas. Sí, así es. Quiero que veas. Sí, el pachangas. A mí todo el mundo me dice el pachangas. ¿Qué traes el pachangas? Porque a mí te digo, pero... Sí. Hay momentos, y dónde, y cómo, y cuándo, ¿me entiendes? Sí, exacto. Claro. Pero hoy los chavos de los, o sea, yo no me espanto, ¿no? Pero sí están mal de que ya les va la madre, ya son muy indiscretos, que ya... O con los fans, ¿no? Con los sí, fans. Sí, con los fans, con ponen. La máscara, terminan de luchar y están ahí tomando con ellos. O sea, ¿dónde está tu... ¿Dónde está? Tu profesional. El respeto, ¿no? El respeto del celo. El respeto. Antes uno se ponía briago y después con la máscara. De verdad, o sea, nadie sabía. Todo eso es denigrante, ¿no? ¿Me entiendes? Pero... Yo a mis alumnos, lo señalo porque sí. Yo a mis alumnos... Ahorita lo presentamos. Spoilers. Ahorita lo presentamos. Yo la verdad los agarro y dije, a ver, venga para acá. ¿Cuándo yo he hecho gine? ¿Quién me dijo que eso? No. Y no lo quiero volver a ver aquí. Así, porque sí. No, o sea, digo, si yo no lo hago, o sea, ¿por qué voy a permitir que ustedes lo hagan? O sea, no. Ahora, los llevo por buen camino y ustedes no quieren, pues mejor lléguenle por otro lado. Claro. Así de fácil. Oiga, yo me acuerdo que alguna vez hicimos una entrevista cuando teníamos otro nombre, ¿se acuerda? Que lo entrevistamos por internet, que estamos en pandemia. Es que este muchacho es el que no supera a la novia tóxica, entonces por eso le saca el tema. No, güey. No, lo que pasa es que esa ocasión tuvimos un problema de audio. No, es que te va a gustar, es un chismecito, güey. Bueno,
en tu pasado oscuro. Sí, en el pasado oscuro. Cuando trabajabas con Voldemort. Ajá, y entonces perdimos el audio de la mitad del programa por fallas en la producción. Sí, cierto. Nos estaba contando que tenía una oportunidad muy importante en ese lapso en el que sale del toreo, en el CCT del toreo, se forma AAA, yeah. Se abren las puertas con Conan para WWE, yeah. Con este, ¿qué era Colón? En WWE se abrió una puerta de parte del consejo y se abrió por WCW de parte de Conan. Ah, no, y aparte aquí el que era el indicado era Conan. Ajá, sí. Era Conan, pues no, y de hecho hasta la fecha él me tiene, o sea, en una imagen, un proyecto, o sea, muy, muy formal. ¿Sí? Sí. Y desgraciadamente, pues, no faltaron los compañeritos. Exacto, eso es a lo que voy. Entre ellos, Super Muñeco, el Pantera y Superastro. Ah, venga, ya puso nombres sobre sí, la ya, y en ese tiempo, ¿no? Y porque fue y yo estaba muy molesto, ¿no? Sí, claro. Y yo no puedo ser deshonesto, digo, no, y yo lo dije porque así fue. Entonces, a mí me decían, no, dice, no lleves a Skyde. Skyde está muy flaquito, está muy chaparro, ¿no? ¿Y era para irse a WWE o WCW? No, en antes de WWE. Ok. ¿No? Entonces, todavía en ese tiempo era CCW. Entonces, sí, sí. Y fue cuando estuvo Elia Parr, Silver Key. Sí, en WCW. Lismar, mano. Los villanos, o sea, en ese tiempo. Sí, era superado diciendo que Skyde estaba muy chaparro. No. Pues, no me imagino. Infame. Entonces, así son los superastros también. Entonces, ¿te das cuenta? En ese tiempo estábamos, no de llega. Hecho, estábamos en Promo Azteca. Sí. Estábamos en Promo Azteca, ¿no? Pero Promo Azteca ya fue como por ahí de 97, 98. Ah, sí. Y resulta, pues, o sea, le hacen caso, Carlos les hizo caso, ¿no? Y lo primero que fue a dar las nalgas, como se dice vulgarmente, sí. ¿Y de quién estoy hablando, no? Y ninguno de los tres quedaron. Sí, ¿no? Ninguno de los tres quedaron. Ninguno. Tómala. Y el carmesio. Y me dice Carlos, no, se me dice, de verdad, yo no sé por qué les hice caso. Sí. De hecho, el Pantera estuvo un rato en WWE, pero... Y de veras, y eso se lo agradezco mucho al Viano Guarda, a Tommy. Ajá. Porque me dice, mijo, a Dean Malenko le encanta cómo luchas. Sí. Digo, ¿no? ¿Qué crees que yo quiero luchar con él? Sí. Y yo en ese, es dream match. En ese tiempo, o sea, se me hubiera hecho, ¿no? Sí. O cuando menos estar con él. Era ahí, era ahí. Sí, y no, nada más por eso. Y posteriormente me llevaban a dar clases yo a WWE. Pero me dice, Carlos, oye, pero necesito que seas el 100% de inglés. Le digo, no se me da. Te hablo un poquito más el japonés, más que el inglés. Y por eso no entré también ahí. Y eso fue, pero mira, y de veras, o sea, yo seguí, también estoy aquí, brother. Sí. Pero ya se nos fue en paz, descanse, pero era un niño ese cabrón, ¿no? O sea, no lo superas, pues, o sea, sigue siendo un gran amigo, pero mira, por ejemplo, bueno, Javier Pozas, ahorita hasta sigue teniendo problemas por lo del nombre del Pantera. Sí. Y, o sea, es donde, de hecho, cuando estábamos en Chicago también, él tuvo un problema ya con ellos, ¿no? O sea, y no es porque yo lo comente, ¿no? Ni tengo nada en contra de él. No, claro, sí. Pero, o sea, lo no, pero que queremos, a mí me, queremos visas, profe, dígalo. Lo que a mí me sorprende es de que, lo que a mí me sorprende, o sea, de que, pues ahora sí que el quebra mal le va, ¿no? Sí, ahí está. Así, ahí se ve, ¿no? Así de falso, de verdad, si no es nada, no, y son mis compañeros, los entiendo muy bien, y creo que nos entendemos por todo lo que hemos hecho, todo el riesgo que tenemos. Sí. Sí, tanto con la delincuencia que muchos compañeros de años atrás, desde que empezó a haber mucha inseguridad a nivel nacional, pues ya muchos dejamos ir a varias partes de la República, ¿no? Sí. Ya no tanto al extranjero, sino a varias partes, por lo mismo, ¿no? Porque a todos nos pasaron cosas de que nos detenían, nos abordaban, y pues uno con el amén en la boca, ¿no? Pero pasamos tantas cosas, pero te digo, o sea, yo lo único que no es, o sea, que me hubiese intachable es no ser mal ser humano, claro, nada más. Claro. Así de fácil. Oiga, hablamos ya de WCW, ojalá en nuestros sueños guajiros va a estar ese Dream Match contra Dean Malenko, que aparte el estilo es muy similar, yo sí, creo, no lejos, hasta lejos. En el parado. Vienen experiencias ya después en el plano internacional, viene CCW, yeah. Viene Chikara, Chikara y gran parte de las independientes, ¿no? En Estados Unidos. Sí, pues de hecho, PWG, la de Guerrilla, sí, también, Guerrilla. Entre otras empresas, ¿no? De que a Colorín Habana también, o sea, sí, bueno. De hecho en ese tiempo con Cesaro, que era Claudio Castagnoli, sí, Chris Hero. Aquí lucharon Chris Hero ellos en Naucalpan, o sea, ¿no? Ellos también son de metal de salud. Y de ahí, pues mira, o sea, tantos que están en AEW, uh-huh. Que estuvieron conmigo en Chikara, sí, digo, la muchacha también, ella que siempre estuvo llegando, quiso llegar ahí conmigo, nunca se dio la oportunidad, ¿no? Y armé, de hecho en Gali, fue sí. Donde yo saqué a Mustafa. En Chicago. Ajá, en Chicago. Sí. No hay en Gali, ¿no? Así como Discovery, que en paz descanse. Uh-huh. Sí. También nosotros levantamos mucho lo que es Gali. Y ahora se va a hacer mancuerna
con Big Lucha. Con sí, Manigos. Sí, es una alianza ahí. Entonces, primicia. Te digo, no dejamos. Ah, sí, son hasta conferencia de prensa. O sea, no dejamos. De hecho, yo voy para Chicago la próxima semana. Voy a meter un mano a mano con el Estrella, un chavo que es de Dragon Gate. Sí, con la Estrella muy, de... Sí. Muy, muy bueno, ¿no? Con una empresa americana que también está interesado en mí y en llevar a, yo a mi gente, ¿no? Entonces yo platicando con el bandito porque digo, hay una alianza con Gali, pero ya sabes, el celo profesional, ¿no? No, pero es que no puedes ir acá, espérame. Pero yo no voy a estar desprensado que me des el bajo tú, ¿no? Yo ya tengo 35 años, ya sé cómo está eso. Sí, claro. Y yo no voy a estar desprensado. Y a lo que tú vas a pagar, a lo que me van a pagar acá, pues yo paso con el mejor pues postor. Lo siento, ¿no? Prefiero comer rico. Y lo siento. Es que eso es lo mejor, ¿sabes? O sea, a pesar de que tiene 35 años, da clases, lo buscan para que vengan y aprendan, sigue luchando. Es un luchador activo. Así es. Es luchador activo. Lo siguen buscando para que siga teniendo rivalidades. Así es, ¿no? Y de hecho, mira, o sea, de verdad, yo lo primero que hago es que no jueguen conmigo, ¿no? Porque yo soy serio. O sea, si tú me dices que no, yo entiendo, ¿eh? Y si me sabe que haga las cosas, va a decir, yo lo primero que hago. Y si yo sé que la regué, mira, sin que me digan, ¿eh? Yo agarro mis cositas, o si las dejo ahí por pendejo, por que la regué, mejor me voy. Pero eso es, para mí, no. O sea, no. Yo lo que más me tengo en la cabeza es evitar todo eso. Claro. Así. Sí, claro. Eso. Y ahora, pues, hoy en día, o sea, tendré muchos rivales de que me dicen, no, a ver si es cierto, pero. O sea, esto es una profesión, ¿me entiendes? No se trata de estarnos agarroteando, de estar, pues ahora sí que matándonos o lastimándonos al tonto, ¿no? O sea, no. Ahora, pues ahora sí te puedo decir, hubieras agarrado mis tiempos, ¿no? Lo más chavo, ¿no? Pero ahora todavía es un poquito difícil, pero te digo, ahora los, de veras, a mí no me parece ver a los chavos que estén ahí lastimándolo todo. Ahorita Romano García se acaba de dar un tajanazo en. Eso de ese 23, ¿cómo se llama? Son 23. O sea, Romano García, tantos años en la lucha libre, duro, veterano, sí. Imagínate, antes no pasó a mayores, Sí, porque fue en el cuello. Pero por poquito, la yugular y ahí se queda. Sí, claro. ¿Y qué necesidad? Dije, no, o sea, de veras, y es muy difícil, ¿no? Porque digo, ya para llegar a esa edad, y cuando ya no pueda hacer uno, mejor me retiro, me dije, no, porque ya da pena ajena ver a un compañero así, ¿no? La verdad, ya no, y sabiendo que quienes fueron un tiempo atrás, ¿no? Eso es lo más, y yo la verdad sí me duele ese tipo de compañeros, porque yo los viví, o sea, los disfruté, o sea, combatí con ellos, y ver que ahora, pues de que, porque la verdad ya es muy difícil que luego lo contraten a uno, ¿no? La verdad, es muy difícil y muchas veces hasta tienes que abaratar para poder que te den trabajo, pero sabiendo quién eres, ¿me entiendes? Pero llegar a esos extremos y que quedes lastimado. Sí, no, ya prostituir la lucha, o sea, ya bajar, bajar el coste y aparte que no te paguen bien y que no te dan lucha. Ahorita que lo estoy observando aquí a mi tío, al profesor Skyden, veo que es un lienzo completamente en cuestión de tatuajes. Y eso es un tema que a lo mejor muchos compañeros no lo hemos platicado, no hemos adentrado en ellos. Okay. Porque simplemente se rayan por rayar y parecen cuadernos de primaria ahí. No, mis tatuajes tienen significados. Y hay uno en específico que toda la vida me ha llamado la atención. Es hoy. Sí, claro. Es hoy. Las banderitas que trae tatuadas. Así es. Yo sé que tienen un significado en específico. Sí. Es donde, ahora sí coloqué. A ver, a la cámara. Lo que he pisado. Alemania. Alemania, Canadá, Holanda. Sí. Inglaterra, Japón, Estados Unidos, y me falta la de China, Hong Kong, Puerto Rico, Costa Rica. O sea, ¿sí se las piensa tatuar? Pues sí, sí, nomás. De hecho, otra vez estaba por acá, y lo que tú dices, o sea, todo lo que yo traigo, de hecho, por aquí traigo a mi papá también. Sí. O sea, mi señora esposa, mi mamá también acá, nomás que me siento un poquito margar. Que me dice, porque no, de hecho, mamá me dice, no, esa foto no me gustó, parece que estoy bien enojada. Le digo, y sí, y según me la van a reponer. Pero yo todo lo que traigo, mira, aquí traigo, por ejemplo, aquí traigo mi máscara también. Sí. Con unos dragones. O sea, todo lo que yo traigo a Shangole, guau. Sí. O sea, yo soy. Estaría bueno de todos sus personajes. Todo eso lo traigo yo aquí. Sí, claro. Le falta vida al nombre de mi esposa, le faltan muchísimos. De mi mamá Emma. O sea, pero todo lo que yo traigo es un significado. O sea, es San Juditas. Traigo a Shangole, guau. Sí. Sí, ¿me entiendes? O sea, todo tiene significado. Sí, porque hoy en día nomás nos rayamos cualquier tontería y ya no sabemos ni qué es. No, yo no sé, yo no me he rayado. Soy la resistencia. Todo es. Pues se puede decir que yo soy muy. O sea, pues ahora sí que muy católico, ¿no? Y, sí. Y de mucha fe de. Sí, muy creyente. Claro. Todo, ¿no? Entonces, ve todo lo que traigo, mis amuletos. Y hablando un poquito, profesor, de ese momento, de esos momentos tan especiales para usted que los lleva en su piel. Para usted, ¿cuál ha sido el mejor momento que ha tenido durante todo este recorrido dentro de la lucha libre? Híjole, incontable. No, pues. Elija solo uno, el momento más feliz. O sea, la pones bien difícil, Paul. Pues no, fíjate que no es difícil, ¿sabes por qué? Porque gracias a Dios,
a mis méritos, a mi constancia, a mi trabajo, a mi disciplina, ¿qué tanta satisfacción no tengo? De veras, es que yo nomás volteo para arriba y dije, justo tres por acá, gracias a mi bendita lucha libre. Sí. Que aparte de eso, o sea, también le estoy pagando factura, porque la lastimada no. Sí, no. ¿Cuál es el lugar más bizarro que ha pisado? O sea, yo sé que ha ido a Japón, ha ido a Estados Unidos, a Alemania. La coliseo Coacalco. Ah. No, pues, su casa del Isra. Ándale, sí, no. Ya lo voy a invitar. Ahora que fui a China, o sea, fue, de veras, o sea, si Japón me encantó, o sea, China también me impresionó por, claro. O sea, y sobre todo que me llevaron a ruinas, a museos de históricos, y sobre todo que me encantan los koi, y me llevaron a un lugar donde, puta, pero, o sea, es un... El pez koi, ¿no? Ajá, el pez koi. El koi de Naucalpan, ¿no? El koi de Naucalpan. Ah, ese no. Por ahí decían el koi, koi Santiago Espada. Koi Santiago Espada. O sea, porque todo eso tiene un significado, ¿no? Entonces, la verdad, yo soy muy creyente de todo ese tipo de cosas, o sea... Ahí en tu pobre casa, si vas yo... Gracias. Bueno, ¿qué no tengo ahí de amuletos? De amuletos, ¿no? Todo es positividad, nada de negatividad. O sea, es un museo la casa del profesor. Sí. Un día bueno, voy a invitar a... Claro que hacer sí. Un reportaje. Lo que pasa es que tiene muchos videos. Y es que alguna vez tenemos una cuenta, ¿se acuerdan? Hay una cuenta, hay una página que se llama... Luego él me ha pasado, no sé. IWTV, se llama. Es una plataforma de lucha independiente gringa. Sí. Y tienen toda la biblioteca de Chikara Pro Wrestling y de CCW. Entonces el profe sale en... cantidad de videos, pero güey, todos así, semana tras semana, está el profe en Chikara, o está en CCW, igual está el Oriental y Ego Turbo y así, ¿no? Ajá. Pero pues son DVDs que usted seguramente sí los tiene físico. Ah, no, sí, no, y de hecho, déjame decirte que en Dragon Gate muchos hasta tienen candado, ¿eh? O sea, cosas mías de que, pues, ¿quién no es celoso de sus cosas, ¿no? Sí, claro. Y la verdad, yo por ejemplo, yo, ahorita a Choco, al chileno, se anda yendo a entrenar conmigo, y se pone a subir unas cosas en Instagram, le digo, no, mijo. Pero si vienes a entrar conmigo, son cosas para ti, no para que se las enseñe toda la bola de exacto, patrones. Sí. Porque lo primero que hacen es ver y lucrar con eso. ¿Sí me entiendes? O sea, siempre está chido que alguien haga una llave y hasta... De hecho, en Estados Unidos hay un movimiento que se llama The Sky Despejo. Sí, el Sky, y todo el mundo lo dice, ¿no? Ese es The Sky. De hecho, uno de ellos, ¿cómo se llama? Johnny Greshman. Ajá. Que también estoy fascinado en entrar. Él quiere también luchar conmigo. Fue mi alumno, ¿eh? Sí. Anteriormente me lo trajo Crazy Boy, ¿no? Y acá lo acabo de ver en Filadelfia, ¿no? Sí. Que no fue Negro Navarro, se fue hace como un mes que él iba a Negro Navarro. ¿Ya está Grisham? Ajá, y no pasó él por sus vacunas, que había problemas ahí en Negro Navarro. ¿Sí? Entonces, ya el gringo loco me habló a mí. Yo me levanté y sí, pues, ¿no? Y la gente quedó contenta conmigo. Y de hecho, por eso con esa empresa voy a Chicago. Ok. El mano a mano con Estrella. Y digo que se interesaron en mí, o sea, de la calidad de es que chotos, ¿no? Es que eso no se discute, ¿no? No, o sea, no. Y, a ver, sí, a mí sí me gustaría que a lo largo de los 35 años pongámosle un antes, un después, y hasta cierto punto, no sé cómo decirlo, me gustaría que dentro de los todos los alumnos que ha tenido profesor, nos mencione un top 3. O sea, pero un top 3. Pero yo no puedo. A mí no me cuente porque yo estaba... No, no cuente ni a este muchacho, ni a quien a continuación va a aparecer. Y al señor Alvarado. Yo no he tenido la fortuna de entrenar con él. He querido entrenar con él, pero mira, me da la boba. Perdón que lo interrumpa, profe, antes de continuar. Un luchador contemporáneo, que a lo mejor haya dicho, no sé, como hace ratito mencionó un Averno, un Volador. De esos luchadores que hoy en día ya son consagrados. De los nuevos. Luchas Brothers. Un gladiador a lo mejor que esté haciendo boom y uno de los que usted considere que a lo mejor ya está luchando, ya está dentro de la periferia y que tenga el próximo boom en la lucha. Ok. Una promesa de sus alumnos, uno que esté consolidado. Ajá. Y yo me voy a aventar más, uno su favorito internacional, ¿qué le parece? Ahí está. Pues mira, top 3. Ahorita, a como van las cosas, uno de ellos es Borneo. Sí. La verdad. Sí, bueno, de veras, y mientras no haga las cosas mal, porque lo traigo de las orejas, ¿eh? Eso está muy en serio, bien. En serio, y ahorita, y todos, y uno de ellos, o sea, me dice, oiga, ¿sí? El bandido me dice, no manches, ese fue uno, profe. Fue el caballo negro, ¿no? De este año, yo creo. Él, y está Little Star. Little Star muy bueno. Muy bueno. Sí. También, muy bueno, ¿eh? Sí. El nombre no me encanta. Little Star, estoy viendo esto, güey. ¿Conoces a Little Star? Lo conozco perfecto. Mira, ¡qué bonito! Lo conozco perfecto. ¿Quién sabe de lucha libre? Ahora, de Chimalhuacán para el mundo, ¿sí o no? De Chimalhuacán para el mundo. Claro. Y también ahí está. La lucha libre, del barrio es la mejor. Sí, o sea, de mi chavosita que traigo también es el hijo de Skyde y Skyde Black, ¿no? También, o sea, son buenos, ¿no? Sí, muy buenas bases. Y te digo, esta es la... Y pues, posteriormente, pues, de los últimos, Fénix, Penta, Turbo, ¿no? Que todavía anda. Turbo, a mí me tocó también entrenar con Turbo y con Black Thunder, ¿no? Y ahorita, pues, mira, o sea, de hecho, o sea, de todo el roster de bandido, o sea,
Pues están fascinados. Están fascinados conmigo. Sí, güey, de hecho, Flamita, que luego cuando entrenamos y se quede, oiga, profe, y ayúdeme a hacer algún movimiento para matar eso. O sea, sí, tiene la idea y el profe la. Exacto, entonces ya le dices, ¿sabes? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres una llave o un toque de espalda, no? No, a ver, ven, ya me subo y no, pues. O sea, imagínate fácil. Que tu profesor te pregunta, sí, güey. ¿Qué quieres? ¿Una llave de revisión? Toque. ¿Un toque de espalda? Increíble. Sí, güey. Así, algo así. Donde tu rival ya no se levanta. Y de hecho, Shasha, o sea, ella tiene un movimiento, sí, o sea, con el que ella llega a ganar su final. Lucha, ¿no? Su final, que le llaman, ¿no? Y me dice. Como, de hecho, hace 8 días estaba entrenando conmigo. Ajá. Y estaba Liguana con nosotros. Sí, ¿no? Y también estaba Bamba, ¿no? Bamba, sí. Entonces me dice. Todos han ido. Me dice, profe, ¿cómo le hace? Pero meterle previo antes a cómo lo termine ella. No, pues ya cuando hice el movimiento, no, pues entonces. No manches. Sí. Profe. Yo creo que por eso fue el avance del profe. O sea, sí. Debutó a los 26 años. Y después de más de 30 años de carrera. No hagan cuentas, o sea, si debutó a los 26. Bueno, después de 35 años de carrera. O sea, a lo que voy es. Creo que fue su auge y lo que lo distinguió, y que les iba de consejo a los chavos que nos están viendo, que dejen de hacer que hayan destroyers y rodillazos a la esquina y todo lo que hacen todos. Es que son copia de todo el mundo. Sí, es lo que le platicaba al principio, ¿no? El profe tiene un sello distintivo en las llaves, en los toques de espaldas. O sea, tú sabes quién es alumno de Skyden cuando ves un toque de espalda. Así de fácil se lo vamos a poner. Y de hecho, perdón que te interrumpa, de hecho, el felino negro Casas, Blue Panther, ellos lo dicen, oye, tú entrenas con Skyden, el último guerrero. Sí, si no es que luego se ve por los momentos que hace, ¿no? Se ve la mano. Exactamente. Y hay gente, perdón, hay gente que les dice, ¿sabes qué? ¿Con quién entrenas con Skyden? No, discúlpame, porque Skyden no hace pendejos. Eso es bonito. Y a las grandes empresas se los han dicho. De verdad. Qué bueno que entrenas con Skyden. Haces un bien para sus alumnos. Yo tuve errores en la vida que, o sea, no que deje su sueño por alguien más, pero el profe sabe que yo era bueno. El profe sabe hasta ahorita que estoy gordo. No, de hecho, su papá también fue de la escuela de nosotros, sí, de que Aarón, profesor, en paz descanse, junto con mi hermano, que en paz descanse, el Bravo del Norte, sí, sí. Raciel, que en paz descanse, que también se me estaba pasando la mente, sí, fue otro de los que también, a Heavy Neo, sí, de veras, sí, tiene poco, que neta, es algo muy, que de hecho, haz de cuenta que yo creo que era uno de los sinodales en el Consejo Mundial de Lucha Libre, Raciel era un top. Sí. Raciel y Cancerbero eran. Nos tocó entrevistarlos en el Red Bull, y fueron contendientes al campeonato de parejas la semana. Sí. Y fíjate, ahorita que estamos tocando el tema, a mí sí me gustaría, porque ya el tiempo se nos está acabando, siempre vuela el tiempo, desgraciadamente, el tiempo siempre ringa a tu madre. Me gustaría que viéramos cómo el profesor tiene hasta mano para traer a luchadores a las entrevistas. Sí, wow. Me gustaría darle paso. Sí, ¿no? Pues, o sea, si me gustaría darle paso, profesor. Si me aquí, por acá. Claro, acá. Vente por este lado. ¿Lo vas a anunciar? No. Anúncialo. Anúncialo. Por el pasillo de las luminarias. Así es. Sí. A ver, vamos a hacerlo. Anúncialo, güey. Tú sabes. No, yo no sé. Fuerte el aplauso. Gracias. Bienvenido. Yo lo vi crecer este güey. Sí. Yo lo vi llegar a entrenar, empezar. Sí, no, de hecho. Ven, aquí con nosotros, mira. Claro. Paul y yo compartimos micrófono. Sí. Muchas gracias. Es más, tú, eso es increíble. Ajústate. A lo que quería llegar era con el porte, o sea, ve, viene mejor vestido que tú, cabrón. Y que el profesor. Tu padrino. Ah, perdón. Y que el profesor. Sí, sí. Yo le voy a saludar al viajero que me regresó. Sí, sí. Saludos al viajero. Saludos al viajero. Saludos. Sí, saludos al viajero y a su mamá, ¿eh? ¡Ah, bro! Es la mejor aficionada que hay en Bandidos. Y no, y no lo pueden negar. Sí, no, sí, en serio. Ese comentario es una, no le gusta a Lupita, ¿eh? Es una, no, Lupita tiene su lugar. Eso ya lo arreglamos. El viernes se va a ver esto. El viernes lo arreglamos. Si usted quiere saber por qué Lupita, de verdad, siga las historias de Bandidos Gym, todo lo que y que vayan el viernes. El viernes los esperamos. Los invito el viernes para que vean. Ese duelo que nos vamos a meter al potro y yo. Pues es que aparte, el profe está luchando con morros. O sea, profe, está todavía top, ¿sabes? Está, sí, sí. Eso les falta. Pero a ver, profe, cuéntenos de su muchacho, el más aventajado. Mira, ahí está el internista. Y no por el simple hecho de que esté aquí, pero es una persona, o sea, tan ven, fina. Ven, siéntate, siento que estás ahí tú y yo. No. Y yo aquí, sí, tú sí. Yo aquí aparezco cada 8 días, tú no. Es una persona tan, o sea, tan fina, tan recatada. Ahí está la presencia. De hecho, él lo sabe y... De hecho, veníamos comentando unas inconformidades que yo tenía con mis alumnos, de que la fueron a regar, y platicando yo con él, o sea, dice, no, pues están mal, y se acercan a él, que a ver qué hace, ¿no? Pero yo, la verdad, y de hecho venía Forna también con nosotros, sí. por lo de su clase de suma, ya no estuvo posible, ¿no? Estuvo ética, pero no se puede trabajar. O sea, no, y no porque sea él aquí, pero pues, desde que yo lo conozco,
siempre ha sido de una línea y aquí está. Sí, muy educado. Muchas gracias, muy educado. Gracias. Ajá. Sí, de hecho, mi primer contacto con el profesor y con Big Lucha fue a través de ti. No, trabajo ahí. Saludos. Saludos a mi ex. Saludos a mi ex. Oye, como que en este programa no superan a sus ex, pero bueno, cuéntanos. No, me estás contando él, güey. Y vi la publicación del dojo. Ajá. Y el contacto era contigo. Ok, sí. Y te pregunté, oye, ¿qué onda? ¿Puedo ir a entrenar? Sí. Y le estuve preguntando como 2 meses, 1.5 meses, porque se aplazaba la apertura. Ajá, porque se supone que iba a abrir en, ¿se acuerdan? Ah, sí, cierto, sí, cierto. En Mes de Bandido, yeah. Y se aplazó hasta como por agosto, septiembre. Y llega un día un mensaje y me dice, oye, ya vamos a abrir el lunes, por si gustas venir. Sí, bueno. Y yo iba a entrenar con Black Warrior. Ajá. Pero por una u otra razón, uh-huh, Black Warrior ya no quiso dar clases. Okay. Entonces me dice Bandido, oye, pues ¿con quién vas a entrenar? Le digo, no, pues no sé, con usted. Y me dice, no, vete con el profe Skyden. No, no, pues todavía no está listo. Pues fíjate que no. Sí. Pero dice, vete con el profe Skyden. Sí. Y le digo, es que yo quiero entrenar ras de lona, yo quiero aprender las bases, yo quiero ser un luchador. No, pues en la México. Ah, no, y me dice, no, y me dice, con él. Y desde el primer momento hicimos clic y pues sí, seguimos. Vamos a primera vista. Sí, de hecho sí. Empatamos muy bien. Sí, no, y te acuerdo, o sea, de un momento, o sea, de hecho, y perdón por la expresión, pero, o sea, yo soy de las zonas de que me encanta putear gente, ¿no? Porque muchas veces, es que a mí me decían una cosa, sí, y él me decía, sí, no, pues es que yo entrené en lucha olímpica. Es que era olímpico, ajá, o sea, y la transición de él fue muy complicada también. Y a lo que yo, porque yo fue lo que más aprendí en un principio, digo, ah, cabrón, pues para mí no, o sea, a mí no me dices que tú eres olímpico, porque realmente no. ¿Cómo es posible? Y hasta la fecha lo sigo chingando de que no. Oye, Domingo. Sí. ¿No? Sí. O sea, realmente, ¿no? La verdad. ¿Por qué? Porque te digo, o sea, a mí no me gustan las cosas nada más por hacerla, no. Si yo voy a sacar cabrones, ¿no? ¿Para qué? Sí, ¿no? Sí, es verdad. Yo entrené 1 año de lucha olímpica, sí, y 2 de greco. Okay. Y llegué con el profe con la bandera, no, yo soy olímpico. Sí, sí, me acuerdo, sí, 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 me acuerdo. Sí, es que, miren, algo. ¿Te puso a prueba? Sí, me empezó a meter llaves por dónde, quién sabe dónde, no sé en qué momento. Sí, no sé qué meter llaves por dónde, no sé dónde. No sé en qué momento me tocó. Y pum. Sí, me puso a prueba y dijo, no, okay, estás muy verde, muy, muy verde. Y yo dije, bueno, sí, es que dicen que las bases del profe son 100%. Pero ustedes iban ya a torneos. O sea, mi papá tenía cantidad de medallas. No, de hecho, le corté la plática. Pero su papá de él y yo, ajá, él, entre el primero y tercer lugar quedamos a nivel nacional, a nivel delegaciones, a nivel pentatlón y a nivel marina. Porque de hecho en ese tiempo Shocker iba a entrar en esos torneos, uh-huh, pero estaba encuartelado. Él estuvo en la marina. Sí, Shocker. Ajá. Es algo que casi nadie sabe. ¿Eh? Shocker estuvo en la marina. Sí. Shocker tiene entrenamiento de marina. Pero estuvo en la marina de Estados Unidos. Sí. Pero te digo, él cuando llegó a México iba a competir con nosotros, pero fue así. A través del tiempo, en el gimnasio de los Villanos, que abrieron un gimnasio, uh-huh, yo daba clases de lucha olímpica y el año primero, y llegó Shocker y, a ver, yo quiero ver quién es la flecha, que según es muy olímpico. Ya le decía el bien, entonces, no, pues ahí está Jorjito. Y sí, me aventé un round ahí con él y estaba Alberto del Río, Pepe, ajá, el Pepín. Y pues ya ves que es cabrón, ¿no? Y también olímpico también, ¿no? Sí, también fue campeón olímpico nacional. Y dice, a ver, aventate un round conmigo. Y se aventó también, no, pero hizo trizas a Choker, ¿no? Pero te digo, y a Choker sí me costó un trabajo, nos andamos como 7 minutos, pero sí le echamos duro, ¿no? Claro. Pero mira, aquí está uno de mis niños. Y platícanos un poquito de tu personaje, internista. Bueno, yo soy internista, seguramente no me conocen, pero me justamente conocerán. Exacto. Como diría el Commander. Seguramente no me conocen, pero me conocerán. Como diría el Commander, el mundo lo conoce. Y qué mejor en Ringa tu madre. Es correcto. Claro que sí, muchas gracias por eso. Le toca madriza, ¿no? Ah, sí, no, de que te toca bautizo. Cuéntanos, platícanos. Hay dos bautizos hoy en este programa. Qué padre, qué bonito. Sí, pues. Cuéntanos más de ti. Empecé con el profesor. Oficialmente no debuto todavía. Okay. Estuve en el torneo del Injuve, en el Lance a la Victoria. Sí. He estado, uh-huh, en algunas exhibiciones, algunos moles, como les dices tú. Exhibiciones. No. Una cosa es una exhibición. Una cosa es una exhibición, otra cosa es un mole. Bueno, usted sabe que los moles son deliciosos, no hay nada como estar en el barrio. En el molito. Oye, sí. La exhibición que ha estado es en los eventos míos que han pero sido. Pero es en un evento, entonces no es un mole. No, exacto. Hasta que no cobres un guarache o un plato de comida, no es un mole. Sí, claro. Hasta que no te den tu refresco y tu que lo echen en el mercado. Sí, pero sí, justamente es parte de lo que mencionaba el profe, es la constancia, el tener la paciencia para llegar a hacer las cosas bien, ¿no? Sí. Yo me impresiono mucho del profe porque no hay una persona que diga que el profe es malo. No. Hace poco vi un video de Jair, de Shocker, con Penta.
Y en, hay un momento en el video donde mencionan al profesor y el Penta dice, no, pues es que yo le aprendí muchísimo. Claro. Al profesor. Entonces, basándome en eso, digo, pues aquí es el camino, este es el camino y hay que seguir esta este línea del profesor para poder debutar. Y afortunadamente el 1 de enero están todos invitados, por cierto. El 1 de enero, sí. Ya hay fecha. Ya, venga, debutando. Empezando el año trabajando, ¿no? Sí. ¿El 1 de enero dónde? En Coliseo Ecatepec. Ok. 5:30 de la tarde, van a ver al internista en su debut. Okay. Yo les prometo que voy a ser un buen rudo, verdadero rudo. Y de hecho va a poner la fiesta. ¡Oh, rudo! De hecho va a poner la fiesta, ¿eh? Bueno, ahí vamos a estar. Lo está invitando, ¿no? ¿Está invitando? Claro que sí. Mira, me interesa la combinación que está teniendo porque, o sea, sabe las bases, como lo es a ras de lona, la grecorromana, como nos lo mencionó, estás entrenando con el profesor Skyde, pero esta combinación que le estás dando a tu personaje del internista, o sea, te habla de una persona técnica, de una persona que te viene a salvar la vida como un médico internista, porque pero es la rudo, referencia que yo di. Exacto. Su máscara parece de un buen técnico por los colores, por el diseño. Pero es rudo. Los va a mandar a internar. ¡Matasanos! Soy el matasanos. Pues a ver si es cierto. Ya lo veremos. Yo lo que sí quiero reconocer es sí, ya sé quién es, nos tocó precisamente recibirlo, a mí me tocó precisamente ver la adaptación dura de ser olímpico allá en la lucha libre, porque estaba muy tieso, estaba muy rígido, ¿no? Sí, lo que le llamamos acá. Sí, lo que le llamamos acá. Pata de mula. yo espero de verdad, y ojalá se siga haciendo. A mí me gusta mucho ir a ver las clases de los profesores, porque ahí ves el talento nuevo, ¿no? Nada más a eso vas, porque ni te subes. No, sí me llegaba a subir, pero... O sea, ¿eres visor? Cerrado. Fui el cazatalentos. Muchas estrellas de ahorita de Big Lucha las vimos desde el gimnasio. Sí, cazatalentos, ¿eh? Sí, así. Arroba arriba. Israel Alcázar. Sí. ¿Tienes como tal el cartel, sabes tus rivales o todavía no? Se movieron por fechas. Okay. Es que es una fecha complicada de 1 de enero. Sí, claro, sí. Todo el mundo tiene funciones. Se está moviendo, pero pues yo voy a estar ahí. Profe, yo digo que me pongan. Por ahí dicen que el hijo del brazo está luchando bien. Podría ser una opción. Puede ser una opción. ¿Cómo lo ve, profe? ¿Se lo subimos o no? Hay que darle fechitas. ¿Vale? Ahí sale mano. Hay que darle mano. Fechitas. No, pero no ves que viene a matar, ¿sabes? El hijo del brazo ya está más enfermo que nada. No, está bien. Enfermote ese, güey. Sí, solo por traer el apellido de la. Profe, ya lo ve listo. Tal cual. Sí, pero mira, ahora sí que pues hay niveles, ¿no? Para ponerlos en pieza, ¿no? Sí. Entonces, ahorita, pues. Yo lo que más, mi ética, la mía, pues ahora sí que meterlos entre mis alumnos, ¿para qué? Para que vayan sacando, sí, fogándose, ¿no? O sea, sacando todo lo que han aprendido, ¿no? Sí. Posteriormente los voy combinando, por ejemplo, conmigo, los meto a luchar conmigo, o con los demás de mis alumnos de más capacidad, o con gente de Big Lucha Brother. Sí, sí, que aprovechen, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Y es una forma de proyectarlos y de que se den... más confianza, ¿no? Exacto, y ahorita que lo menciona, yo sé que a lo mejor es muy pronto, todavía no hay debut, todavía no hay esa fecha tan ansiada. Bueno, ya la hay, pero todavía no llega. Hay un camino muy largo por recorrer de tu carrera internista, pero seguramente ya tienes en la mira algún rival, alguien que a lo mejor quieras decir, ¿sabes qué? Con las posibilidades que Skyde me da, sé que puedo llegar a enfrentar a tal luchada. A veces la pregunta es buena. O sea, ¿ya lo tienes en la mira? ¿En la mira a alguien? Yo lo que quiero es darle muerte al falso rudo. Porque hoy en día los rudos piden aplausos, parecen técnicos. Pon un nombre en la mesa. Y a mí eso me molesta demasiado. Pon nombre, Mefisto. Que tú desde tu punto de vista, desde tu persona, desde la vida, desde el hombre que le da vida al internista, digas, exacto. Este compa se me hace que es falso rudo. ¿Quién? Ponlo, no pasa nada. De ringa tu madre no sale. El forneo. No, ya aparte. El forneo. Es que hay muchos. Sí, son muchos. Es la mayoría de los rudos. Hoy en día ya no se distingue quién es el técnico y quién es el rudo. Porque la pandemia, ya lo dijo Poli con el bailecito. Ya. Sí. Así dice. Totalmente de acuerdo. Pero. Lamentable. Lo que voy es, la preparación que me está dando el profe es para enfrentarme a cualquiera. Y si en dado momento me llega un pandemonio, o no sé, me llega alguno de... Ahí viene la venganza. De la arena Ecatepec, digamos. Ok. Coliseo Ecatepec, pues hay que darle. Venga. Y hay que demostrar. Sí, pero de una vez a los de Naucalpan dejen de estarse garroteando porque por eso están chillando. Y es que yo no les fui a pegar. ¿Cómo no? ¿Cómo sí, no? Sí. Fueron a garrotearse y después estaban chillando porque los hicieron residencias internacionales. Y se cerraron puertas a lo estúpido. Exacto. Y después estaban chillando. ¿Quién me pegó? Me pegaron primero, por favor.
Si está viendo gente de Naucalpan, es momento de que se relaje. No, Naucalpan, Puma de Oro, todos de una vez. O sea, no tengo de todos, ni voy a Naucalpan. No, y aparte de eso, pero... O sea, pero no con la empresa, pero voy con otra empresa. Aparte de eso, o sea, es muy cierto lo que comentaba hace un rato. O sea, si yo no digo que no... O sea, que explotes tu capacidad. Claro. Pero no maltratado. O sea, no, esta es una profesión. Somos, ¿no?, compañeros. Pero yo te voy a decir una cosa. O sea, yo en mi caso, o sea, en el día que fue Big Lucha, ahí, o sea, yo iba destinado. Me fui a Estados Unidos. Sí. Que si yo hubiera ido. No hacen eso. Hubiera ido. Iba Borse, iba uno de mis sobrinos, la Tortuga Negra. O sea, de verdad hubiera sido algo diferente. Pero no hacen eso. Hubiera sido algo peor, o saben qué, muchachos, bájense y vámonos. Yo no claro, quiero decir así, de más, ¿no? Yo no quiero decir de más, profe, pero usted sabe lo que pasó, yo no, también. Uy, usted está la sabe ahí. No. Pero detrás de las cámaras yo también tengo fuentes donde las indicaciones son esas. Exacto. Las indicaciones de las cabezas de IWRG, cuando llegan gente de otros gimnasios, la indicación es darles en la madre. Derecho, entonces, sí, eso cual, no está bien, pero no está bien. Pero todo, y de veras, de verdad, yo trabajé de ahí conmigo, pero sí, es denigrante. Claro. Es denigrante, o sea, que se haga eso, ¿no? Y aparte de eso, y soy sincero, ¿no? Y todo el mundo lo sabe, hasta miserables para pagarte. Sí, ¿no? Y la verdad, eso no soy de acuerdo. Hasta la productora lo sabe aquí, profesor. Sí, y la verdad, o sea, digo, no es nada personal, pero sí es triste. Yo se lo decía a mi tocayo Black Terry, ¿cómo es posible que tú permitas todo eso? Claro. Después de todo lo que pasaste, ¿sí? Antes, previo a mí, a que yo llegara al Torneo de Cuatro Caminos, uh-huh, y que permitas todo eso. Eso no se hace, ¿no? Y aparte, o sea, es hay que darles... Esa parte del problema es malo. Es más, yo cuando fui por primera vez, brother, yo se lo dije al señor Marcos, le digo, mire, ahí están, el que le sirva, ahí está, y el que no, va para atrás, ¿sale? Y nos querían poner a vender boletos, ¿sabe que yo no voy a vender boletos? ¿Sí? Pero si nos paga bien, pero y a cualquiera de mis alumnos que le guste y le parezca, ahí está. Sí. Uno de ellos es ahora Black Skyde, sí, que era de los de ahí, fue el único que no se metieron con él, brother. El único que sí respondió a la dio... los dos sí, Skyders. Sí, ya sí, pero de veras, y no es porque me sienta yo muy chingón, no. Y tampoco es que los otros fueran mensos, ni se quisieran defender, pero van a trabajar. Ah, exacto, es que es un trabajo, es un aviso. Te quieres dar en la torre, vámonos allá afuera. Sí, los aquí, putazos afuera. Aquí ¿sí? La gente, sí, así de fácil. No, afuera, güey. Es que así es, ¿no? Así claro. De veras, si no es... Y es triste porque de veras, y no son los únicos, porque todo el que llega ahí, pero nada más quiero que me digas, después de donde los... Y aparte de eso, si los andan calando por otro lado es porque los llevan, los sacaron de ahí. O sea, los mismos que han salido estrellas de ahí, los sacaron a meter los otros lados. Y aparte de eso, a abaratarse. Gente que sale de ahí, uh-huh, se hace estrellas. Sí. Y gente que sale de ahí, me han tocado dos casos muy... Sobre todo, por ejemplo, puedo mencionar el caso de Fulgor. Ah, claro. Salió de IWA, él y yo platicamos mucho tiempo... Y me decía, ¿qué hago? Y le digo, ya salte, güey. ¿Qué hago? Ya salte. Y cuando se sale, miren, se le da la oportunidad, se le da la visa, llegó a Big Lucha y se le abrió un mundo de oportunidades. Y anda rompiéndole en Estados Unidos. Sí, ándale. Pero aparte es muy bueno. Ah, no, o sea, es muy bueno. Lejos, cuando mira, yo luchaba era referee ese, güey. O sea, de verdad, no, sí. Saludos a mi compa. ¿Y de verdad luchabas? Sí, ya tengo licencia vigente. Sí, porque hay mucha calidad de buenos elementos ahí. Sí. Pero desaprovechados, tienen cerrada la cabeza, sí, y desaprovechados. Pero vienen desde que la cabeza les diga que se vayan, que les den en la madre a los compañeros, no está bien. No, pero mira, pero cuando le llegue a tocar un gallo, no, ¿tú crees que van a sacar las uñas? No. A la siguiente semana le tocó el hijo de Wagner y el galero del mar, pregúntele si se pusieron igual. Ah, no, pues no. Ahí está, por ejemplo, con el Dragon Ben y su hermano también, que son reyes. Los golpeadores. El doctor Cerebro y Cerebro Negro, sí, también, o sea, y aunque ellos son de ahí... Y aún así, o sea, quieren brincar las trancas. No. O sea, ahí estamos mal, ¿no? Esta es una profesión, muchachos. Sí. Uh-huh. Cuídenla, cuídense, compañeros. Exacto. ¿No? O sea, no todo, se maten entre ustedes. Sobre todo, ¿no? Yo tengo aprendemos un problema con uno de mis alumnos. Venga. De que aquí, no, y te lo digo, que en parte todavía no es nada en la lucha libre. Ok. Y aquí yo lo único, yo le lo apoyé tanto moral como económicamente en dos eventos que hizo. Y el segundo, pues me dejó parados al fresero, al demonio. Y estando ya ellos ahí y no los quiso subir, sabes que aquí el único problema tuyo es de que nunca debes cerrarte las puertas con el compañero. Sí, no. Exacto. Jamás. Sí, porque tú eres un luchador y eres el promotor en ese momento, ¿no? Sí. Pero eso no se hace. Pero ellos lo toman a mal o piensan que uno les tiene envidia o sí, sí. X cosa, ¿no? Sí. Pero mira, la prueba está de que llegó el momento de que cometió errores, sabe que me juega a un lado porque aquí conmigo no entra. Exacto. Así. Pero se cierran las puertas solos. Sí, se cierran las puertas, ¿no? Y ahí está yo, como le digo, me dijo, o sea, seguiremos siendo compañeros y tenemos la amistad.
Pero la confianza para que la vuelva, se la vuelva a ganar de mí va a ser bien, cabrón. Sí, ¿no? No, para que vuelva a trabajar. Sí, pero ya que no somos una familia, amigo, porque exacto, muchas veces yo lo viví y lo habíamos visto más de los compañeros. Paz, descanse, Toño Peña, Paco Alonso, promotores de Monterrey, o sea, grandes, los que hacían la Plaza de Toros del Cortijo, sí, el señor este, ay, no recuerdo su nombre, ¿no? ¿Verdad? Pero nosotros por acá, había veces que peleándonos y entre patrones aventándose en sí, la fiesta. Sí. Y ven, ¿no? O sea, aquí como de fútbol. Exacto, o sea, están todos acá en los aficionados ahora se chingados y los, exacto, y los del equipo y, cenando juntos. Y no es nada, madre, no es nada ni personal, uh-huh, pero sí son, son comentarios que muchas veces los hacen chismes y te calientan la cabeza y te meten. Lo primero que hacen es, oye, ¿qué tú me dijo? ¿Sabe qué? No, que pues, para empezar yo ni te voy a dar el gusto, cabrón, así de fácil, ¿no? Sí. Pero esta es una profesión y debemos de cuidarnos y apoyarnos todos, ¿no? Porque somos una profesión. Y justamente hablando un poquito de ese tema, ¿usted qué vio en el internista? ¿Qué aptitudes le ve dentro de la lucha libre? Mira, sobre todo, lo tiene lo primordial, ¿no? La disciplina y el respeto a la lucha libre. Mientras no deje de prepararse, pues, está chavo y tiene futuro por delante. Y sí, siempre y cuando, pues, no brinca la serie. De hecho, ahí ya lo sabe, se lo ha dicho el bandido. Ahí, o sea, de hecho, hoy queremos ya realmente, últimamente es la segunda función que va a ser este viernes, uh-huh, el puro roce de nosotros, ¿no? Y se ha caminado, nos ha costado trabajo, sí, quitar a la gente, pero hemos dado un cambio radical en cuestión de calidad de lucha, ¿sí? Y pues de dar, bueno, no, o sea, ¿cuánta gente no quiere acercarse con nosotros? Sí. Manny Pecador, o sea, lo habló y quiso venir acá y pues nomás jugando con uno, pues no, o sea, no, o sea, esto es un negocio, lo vas a hacer bien, ¿no? Claro, y al final de cuentas, pues se tuvo que hacer a un lado porque a mí me pidió, le pidió al emperador así, que trabajara, ¿no? Y hay chavos, de veras que de veras, ¿eh? No hay necesidad de traer tantas estrellas, porque ya ahorita son muy elevados. Concuerdo con ustedes. Pero son de los que también son los que jalan gente. Claro, sin duda, ¿no?, alguna, ¿no? Es interesantísima la plática, profe, que hemos tenido con usted, pero desgraciadamente el tiempo se nos está terminando. Así es, ¿no? Y sí me gustaría que la fuéramos cerrando de la siguiente manera, ¿no? Así ya es. Sabemos que el internista va a estar el 1 de enero, sí, en su debut. Pero quiero creer que este mes por lo menos no tienes nada, no tienes ninguna exhibición de las que va a estar con el profesor. No, sí, ahorita, ¿qué crees que nos vamos a meter? El cumpleaños de uno de mis alumnos. Ok. De un niño, el 17, están invitados ahí. Ok. En nos invita, ¿eh? Sí. Esos son los molinos. Sábado 17. Sábado 17, a las 2 de la tarde. Y de hecho, entramos todos, o sea, varios de los de bandidos y los chavos nuevos. Y los haz de cuenta como para que se vayan fogueando, ¿no? Exacto, vayan agarrando lonas, ajá, ¿no? Vayan pero todo va a ser entre nosotros, es cumpleaños uno de mis alumnos. Eso me interesa, ¿Nos permite, sí, ir a Ringa tu Madre? Vámonos. Claro. Ponce, ¿eh? Estamos invitados, ¿en serio? Todos los que nos están viendo. Sí, el 17, en serio, ahí la vemos. Es más, yo les acerco la ubicación, que es ahí cerca del bandido. No se apure, ahí estaremos presentes, Israel, okay, Alcázar, Poli Carrillo, su servidor, y hasta, ¿por qué no?, la producción, ahí sí, también vamos a estar. Y ya, invitados. También, ya que tocó el tema, próximo viernes, la última función del cierre de año en Victoria. Así es, los espero ahí en Bandido Gym, 8:30 p.m, pues a que vengan a pensar desde de pe a pa, va a ser un programa excelente de buenas luchas. Sí. Sí, de buenas luchas, va a haber una apuesta donde caerá una máscara o una cabellera. Sí, una jaula, ¿no? La de jaula de esos chamaquitos, pues tan jóvenes y locos, que la verdad que yo lo único que les digo, que Dios los bendiga y que se cuiden, porque eso de sillas, escaleras y Es que está la lucha de apuestas es con los Golden Guns, The Black Generation y la nueva facción de Big Lucha. Y los Locos Evans. Esa es de jaula, y antes de esa está la Delta Force, que es Éxtasis, Radioactivo y Cometa Maya, contra Forneo. Los Steel Flyers. Sol. Torito y Sol. Y Sol. Y ya. Pero ese es de mesa así y escaleras. No, sí, extrema. Y la de nosotros, que yo no sé por qué tanto le echan tanto, pues tanta lumbre al comal, ¿no? Si realmente el bueno soy yo ahí con Lupita. Por el amor de Lupita. Eso está interesante. Ojo, carnal, hay niveles. Ponle contexto a la gente, porque sí, a lo mejor muchos no son aficionados como tal de Big Lucha, pero el profesor Skyde está peleando con el potro por el amor de Lupita. De la señora de ahí, del bandido. Una cita para a daros un rock and roll. Pero cuéntenos quién es Lupita. Es la señora que hace la limpieza ahí. Y la verdad, el tema es de que, o sea, a mí me demora de que todos venimos de una mujer que es nuestra madre. Claro. Y a la señora me la hacen trabajar doble estos cabrones, que es la de limpieza. Sí. Y el potro, que es el encargado de ahí gimnasio. Del gimnasio. O sea, permite eso. Le digo, no, hijo, por eso es el play. Y pues ahí entra también el Jackson y ahí, pero pues el Jackson es muy de, aparte de que los dos cabrones son internacionales. Bueno, son extranjeros. No son de la ciudad, uh-huh, son extranjeros. Y pues, ¿cómo quieren venir a mover aquí? Luego, pues, a la jerarquía, a mi nivel.
No, hay niveles, ¿no? Lupita, sí, y aparte que lo digo a Lupita, que la carne de luchador es cara y escasa. Exacto, ¿no? Esa es la clave, sí, profesor. La carne de luchador, sí, es cara y escasa. Sea el resultado que sea, Lupita, de verdad, hazle caso al profesor Sky, te conviene. Ya de... se le dije, Lupita, un taquito nadie se le niega. Y bueno, y ahora también, de mi parte, invitar a la gente que el próximo viernes vamos a estar. Tenemos cortesías desde hace 8 días, 10 sí, cortesías, 10 pases dobles para Robles Promotion en padres, una función donde yo voy a estar anunciando. Yo me hubiera escapado con el profesor Escaída a ver ese evento, pero... Pues chamba es chamba, ¿no? Chamba es chamba, entonces así Robles es. Promotion va a estar en la Arena San Juan, Big Lucha va a estar en su local, ahí en el Bandido Gym, sí, a quien guste, de verdad, son bienvenidos, no, en cualquier evento. Y perdón, si me permite, primeramente, Dios, pues también yo no estaba yo excepto de... Que también me trae unas cortesías para... No, no se preocupe, no se... Pero no, pues al igual, yo, o sea, bueno, las vamos, hago, vamos a las hago llegar. Vez. Vamos a embarcarlo de una vez. ¿Cuántas nos va a dar? 10. ¿10? Sí. ¿Pases dobles también? No, oh, no madre, dobles, o sea, 5 dobles. Ah, 5 ah, dobles, okay, ya está. Cinco dobles. Yo hablo con el patrón y ahí, pues, la idea es que mira, vayan a ver... Eso me interesa. Algo diferente. Eso me interesa. Un aplauso, ¿no? Que vayan sí, a ver. Profe. Pocos luchadores, realmente. En serio, yo cuente, al rato hablo con el patrón, mañana me sabe que... Ya nomás hay que meter la dinámica o cómo okay, se les hace. ¿5 dobles? Ahí la vamos pensando. 5 dobles. Que a los primeros 5 personas, bueno, a las 5 personas que nos manden 3 países donde está el profesor dando clases, así ahí es, enseñó las banderas y todo, ahí se así van a llevar su boleto. ¿Te parece sí, bien? Y sí, también, para agregarle, tomar en cuenta dónde va a debutar el internista. Ya lo dijo. Ajá. Dijo dónde okay, y qué día. Vamos a ponerlo interesante. Yo me estoy viendo muy codo. Venga. Voy a regalar 5 dobles para su máquina. ¡Oh! ¿Qué te he dicho yo de, qué te dije yo del internista, güey? Bueno, cinco, mira, mejor si los primeros 5 que van en los 3 países de donde estuvo el profe, se llevan 5 para Big Lucha para este viernes. Los primeros 5. Los primeros 5 que digan dónde va a debutar y la hora, porque dijo la hora. Sí, sí, dijo la hora. Dijo la hora y el día, ahí está. Ahí está. 5 más para el Coliseo de Catepec. Sí, rapidísimo, nada más hacer la mención en la Arena San Juan Pantitlán, padres contra hijos. Buena. Una función que ya tenía rato que no se había visto, o por decir, va a estar el hijo del Pirata Morgan enfrentando al Pirata Morgan. Va a estar el Trauma primero enfrentando al Nero Navarro. Sí. Entonces, es una función por la herencia. Lismar contra el nieto de Lismar, sí. Solar contra Solar Junior, Falcon contra Falcon Junior, entonces ahí va a estar interesantísimo. Muy bien. Próximo viernes también estaremos presentes en la Arena San Juan Pantitlán. Ese evento va a estar bueno, Sí. Es la segunda vez que se enfrenta Solar con Solar Junior. Es correcto. Entonces, había otros invitados, pero por cotizados ya no. La Polidatos está interesada. Está muy bien. Estoy está en muy todo. Bien. Ahí nos profesor, repartimos el queso el viernes. Primeramente, Dios, no, pues profesor, ¿algo más que agregar? Un honor a Ringa, a tu madre y a todos los televidentes que nos han... Viendo, ahí estamos, seguimos a sus órdenes y primeramente Dios amenaza en regresar el próximo año. Sí, oiga, pero me invitan o no me inviten. Antes de irnos. Si no ringuen a su madre. antes de que se vaya el profe, lo primero que se le venga a la mente cuando le diga unas palabras, ¿está bien? Veracruz. Dinámica, rápido, venga, eso me interesa. Mi ciudad. Aarón Alvarado. Mi profesor. El toreo. Algo grandioso. La flecha. Un personaje mío. Turiumón. Maestro de ahí. La Arena México. También parte de los elementos de ahí. Chicara. Chicara, también hice a muchos grandes ahí. Raciel. Mi admiración y respeto, en paz descanse. Bravo del Norte. Y mi admiración y respeto, en paz descanse, mi hermano. Big Lucha. Lo número uno, el número uno. Eso, ahí está. ¡Qué bonito! Te agarró el detalle, sí, pero sin duda la estaba, habilidad ya, y la creatividad del profe. Sí, su Dárida. Sí, sí, internista, sí, ¿algo más que quieras agregar? Pues agradecerles a todos ustedes por el espacio, Reina no, Comadre. No, ahorita pasas allá la, sí, la facturación. Allá. Sí, eres bienvenido no, siempre. No, muchas gracias por el espacio. Pues esperen grandes cosas de la función del primero. Okay. Y esperemos que sigan oyendo del internista porque... Esperemos así, que no sea... Que no sea la primera vez, ¿no? Y yo sí les voy a decir algo. Acuérdense bien de este día, porque estoy segura que el internista va a regresar con nosotros y va a dar un cambio radical en cuanto a su personaje y a lo que está haciendo de la lucha. O si no, va a estar aquí como nosotros, retirado. De conductores. Es como que sí me está gustando el micrófono. Le está gustando y tiene buena voz. Oye, Ray, ¿tiene buena voz? Tiene buena voz. Mi queridísima Poli, bienvenida a esta tu casa, Ringa tu madre. ¿Algo más que quieras agregar? Gracias, ¿no? Pues síganme en todas mis redes sociales, @polybright. Ahí voy a estar subiendo contenido porque yo sí me voy a lanzar con el profesor Skyde a Big Lucha este viernes. Primero Dios, ahí nos vamos a estar viendo. Ahí nos vemos. Israel Alcázar. No, pues muchas gracias a todos por seguir en este podcast. Lo hacemos con mucho amor y mucho aprecio y pues nos tratamos después de mejorar. Después de esos programas no te veo enojado. No te veo sacado. Estoy tranquilo, güey. Estoy tranquilo. Bueno, estamos antes no, de llegar aquí. Hoy no. Qué bueno. Oye, no, estoy muy tranquilo, muchas gracias por esta paz que me dio Dios hoy, esta semana. No, muchas gracias por seguir en este programa, lo hacemos con mucho cariño, profesor, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes y
Nos vemos el viernes. Ahí está, al guionista. Gracias, Juan. Gracias. Perfecto. Solamente nada más, recuerden que si quieren las mejores playeras de lucha libre, tenemos a Superplex News. No, la traigo porque el viajero me dio esta. Mira, me interesa que traigas a viajeros. Ese es un chico. Que si no traes playeras, ya no va a haber chance de mención. Bueno, pero los mejores tenis. Lo que sí. ¿Te parece si dentro de 8 traemos al viajero? ¿Te late? Ya había agendado, ¿no? A ver, ¿quién es? Entonces dime tu próximo invitado. Mira, no lo sé porque hubo cambios esta semana. Es lo que estoy diciendo. Hay que traer al viajero. El viajero no va a estar, se va de vacaciones. Sí, vale, extranjero. Ya ves. Ah, mira. ¿Por qué? Porque él viaja. Es que porque es el viajero. Está pendiente de la mamá del viajero. Muchísimas gracias. Mi nombre es Oscar Manny Alvarado. Ah, ya sé. ¿Qué? Sí, tenemos invitado. ¿Sí? El internacional Ricky Marvin viene la siguiente semana. Qué bueno que te acordaste. Ricky Marvin, el niño maravilla, va a estar presente con nosotros, así que no se lo puede perder. Recuerden, tenemos 10 pases dobles para la Arena San Juan Mantlán Robles Promotion, 5 pases dobles para Big Lucha y también 5 pases dobles para Coliseo Catepec, el 1 de enero. Ahí dijo Israel la respuesta el 1 de enero, pero háganoslo saber. Pero falta la hora. Es correcto. Claro. A nombre del profesor Sky, del internista de Poli Carrillo y de la productora, por supuesto, de nuestra grandísima productora Patty, le damos las gracias. Esto es Ring a tu Madre. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. Todos juntos, vayan y ringen a tu madre. Su madre. No, calman. No, calma.